La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 8 de marzo de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de terraplén, tendido de la capa de base hidráulica, cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros, se lleva a cabo el relleno de azotea para pendientes de caída de agua pluvial. Además, se continúa con la cimentación. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se efectúa la colocación de juntas de calzada en viaducto elevado y se ejecutan los trabajos de terracerías y pavimentos en las vialidades. Asimismo, se colocan las tuberías para redes eléctricas, de voz y datos, hidráulicas y sanitarias. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con la instalación de rejas con picos de seguridad en la parte superior de la barda prefabricada de concreto armado. En la interconexión vía al tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se realiza el habilitado y armado de acero para columnas del puente, así como en los muros de contención para la vialidad perimetral. A la fecha, se han generado 79.590 empleos civiles. Faltan 378 días de construcción. Gobierno de México. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Es 5 de marzo y estoy con alguna de las compañeras que están en la obra, obreras, operarias, especialistas, ingenieras, doctoras, 1.036 mujeres que ya están en sitio construyendo esta magna obra. Hoy estamos justamente atrás donde se están levantando los marcos que van a sostener los racks de tubería. Va el reporte de esta semana. Esta semana inicia la maniobra de traslado y montaje de marcos precolados de concreto armado que integran los racks de tuberías de la planta cotizadora para el soporte de las líneas de proceso y canalizaciones eléctricas y de control. En el paquete de las plantas combinada y de cotización retardada, se avanzan 34 frentes de trabajo, entre los que se encuentran superestructuras de tambores de coque, racks de tuberías, subestaciones, estructuras, torres y tanques de vacío, tren de desaladora y precolado de marcos. En las plantas químicas, a cargo de Samsung y Techint, también se encuentran en la etapa de trabajo en racks principales y de integración de todas sus plantas, así como la cimentación superficial de sus estaciones y torres de enfriamiento. Se prepara el área verde del parque en el sector administrativo. En el laboratorio, se lleva a cabo el vaciado de concreto en plantilla para el desplante de losa de cimentación. Se trabaja en muros divisorios y construcción de fachada de los edificios administrativos y en la colocación de acero de refuerzo en los muros de los edificios de telecomunicaciones y contra incendio. En el cuarto de control, continúan los trabajos de vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales. En el área de almacenamiento, se realizan trabajos en estructura de domo, colocación de placa de fondo y cuerpos de los tanques verticales que integran esta área. Con respecto a los tanques esféricos, continúan los procesos de obra mecánica para su proceso de armado y montaje. En los trabajos de integración, se lleva a cabo el retiro de cimbra de muro de contención de la zona de acueducto y continúan los trabajos de desarrollo en los tramos aperturados del gasoducto. Se avanza en la construcción del muro de soporte de la barda de enrejado y en el desarrollo de la glorieta y área de ingreso a la refinería. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. ¡Mujeres en zona de desarrollo! Tren Maya. Reporte de avances. Semana 29 de 157. En el tramo 1, realizamos trabajos de afines sobre la capa de terraplén y avanzamos en la construcción de obras de drenaje. En el tramo 2, ejecutamos trabajos de despalme y continuamos con el desmontaje de la vía antigua. En el tramo 3, proseguimos con el corte y la clasificación de la plataforma existente y la construcción de pasos vehiculares. En el tramo 4, llevamos a cabo trabajos de desmonte y despalme y actividades de terracería. Al día de hoy, hemos generado 40.054 empleos directos e indirectos a lo largo de los cuatro tramos. Al 3 de marzo, en el tramo 1, llevamos 35.34 kilómetros de los 40 comprometidos para el 31 de marzo. Para el 30 de junio, nos comprometemos a tener 95 kilómetros de tramo en obras. En el tramo 2, llevamos 40.4 de los 42 kilómetros de trabajo previstos y nos comprometemos a tener 91 kilómetros de tramo en obras para el 30 de junio. En el tramo 3, avanzamos en 18.1 kilómetros de 30 previstos e hicimos el compromiso de tener 60 kilómetros de tramo en obras para el 30 de junio.
En el tramo 4, hemos avanzado con 33.30 kilómetros de los 40 previstos para el 31 de marzo y nos comprometimos a tener 36 kilómetros de área ferroviaria y 72 kilómetros de área carretera para el 30 de junio. En el Tren Maya, tenemos el compromiso de avanzar rápido por la gente del sureste. Gobierno de México. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance la fecha 99.7%. Medidas de mitigación de impacto ambiental. Dentro del proyecto, como medida de mitigación al impacto ambiental y previo al inicio de la obra civil, se realizaron actividades de recuperación de suelo orgánico, el cual fue almacenado en puntos específicos bajo el viaducto del tren. Obras inducidas. Se continúan los trabajos de reubicación de la línea de alta tensión en el kilómetro 7. Se construyeron canalizaciones bajo el bulevar Las Torres y se habilitó el marco metálico para la nueva conexión con la subestación eléctrica de CFE. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance la fecha 43.5%. Viaducto 2. Continúan los trabajos de instalación de vía en el kilómetro 27.8 con el colado de plintos de concreto. Estos elementos fueron diseñados con ventanas para permitir el libre escurrimiento y desalojo del agua pluvial. Bitúnel. En el túnel derecho se lleva un avance del 80% en la instalación de ménsulas y charolas para las instalaciones de señalización, comunicaciones y control de trenes. Se avanza también en la colocación de vía alcanzando 1,000 metros en este túnel. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.5%. Frente 2, carretera federal. Se montaron 5 traves prefabricadas en maniobras nocturnas con todas las medidas para la seguridad de los usuarios de la autopista México-Toluca. Subestación eléctrica de tracción 2. Se realizó la maniobra de montaje de los elementos metálicos del pórtico principal para la acometida eléctrica de la subestación. Estación Santa Fe. La estación se ubica dentro del vaso regulador Totolapa, por lo que todas las instalaciones serán construidas sobre columnas de concreto para no afectar el funcionamiento hidráulico del sitio. El tren interurbano será ecológico, rápido y seguro. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.